Cristian Daniel Sosa, representante de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, ONAI. Con la lucha de reivindicaciones, hoy iba a sentar en una coaco plaza pública, pero ayer vaina, o reclamar a los pueblos originarios la, y derecho de tierras, hasta inclusive territorio. A partir de. Ya es una cuestión de 6 a 7 meses, que era una la. Oñe permanece a ver a ningún avance, no hay una la reivindicaciones o iba con ape. La por avance en el sentido de trámite, hoy mucha burocracia, los correos y porque negocia mi mía en efectivo, me sagüero vía yepa. Específicamente hay aproximadamente 8 a 10 comunidades sin tierras que fueron desalojados por parte de los ojeros, invadidos, que fueron expulsados violentamente y vienen hacia las ciudades para salvaguardar supuestamente, pero sin embargo reciben respuesta adversa y no son bienvenidas por los indígenas, ¿verdad? Sin embargo, recibieron reproches, discriminaciones en todos los sentidos. Entonces, decimos que los pueblos originarios, nuestra solución es tener tierra, tener asistencia de parte del Estado, es la única forma de resolver la situación problemática indígena acá en Paraguay. Librada Martínez, Muga Guaraní, de San Pedro, sin tierra. La Constitución Nacional veo hoy orero y potaja, veja y potajaisa. Ja, ore, upean de la oripotá, otro gente vende la oripotá. La upean de yo voy a tener, entonces vende la oripotá de hoy. Porque ahora upearon legibri. Ajetámaro sufrí, ja, entonces, cuando hay oro y japete y resolución, dictamen, oye, ja, no, jina. Anaite, oye, cuata, jayore. Entonces, no, no, pero ganar o perder. Pero la cosa con que hoy en botín no eres hoy, pues ya ahorita llegan a otro lado. ¿Ve? A la pueblo paraguayo, pero hoy la presidente, pero en tu mía, porque a ellos ella fue la indígena primero, a cuando hay papel último. Animal vengo, oye, protege. Oye, eso es en mi una entero, vean, baja con algo la indígena peor que animal, ore, ore, tratar porque me voy con mi la autoridad mía. Baja después y ore, la pe reclamaron, pe, pe, yo ore, ana, pe, ana, tome, en ore, la, uy. Ahora no puedo llevar la desalojo yo uno o justamente porque hay que cuidar más los desalojados. Muy con la rojeta sin doble que yo digo, ahora bueno, no me tienes a pescar, yo no voy a pasar de calle. O pegan a oye, no voy a desalojar o voy a meter otro cuadrado. Pedimos a las autoridades nacionales que nos den algunas soluciones a nuestro derecho, a nuestro reclamo de los pueblos originarios, no solamente de uno, sino de todos, acá en Paraguay. Siempre fuimos discriminados, siempre ya. Y creo que continuará así porque nadie no nos escucha, nadie nos hace caso, ¿verdad? Principalmente el Estado.